La verdad es que tenía muchas ganas de volver. Soy Oscar de BricoBeak.com y bueno, la verdad es que hacía tiempo que no estaba yo por aquí. Este verano me estuve dedicando a hacer algunos cambios aquí en el taller y sí, puedes ver que seguramente sea un poquito diferente de lo que ya conoces de otros vídeos, pero eso es algo que hablaremos un poquito más adelante. Pues me estuve dedicando este pasado verano a hacer algunos cambios por aquí, a un poco de pintura, a ordenar un poquito y pues hacer un poco el taller un poquito más eficiente. Bueno, realmente fue pintura, paredes, pastear, algún que otro mueble, estanterías, lo justo y necesario. Nada tampoco una locura, pero rodillo va, rodillo viene. Y una de las cosas que me ha gustado dejar niquelado es dejar mis impresoras 3D listas para el funcionamiento. Y una de ellas, que le hice una reforma bastante importante, está aquí. Se llama Marusiña, si me sigues por Instagram ya la conoces, y en este vídeo te voy a enseñar los cambios que le hice y qué ha pasado después de más de un año y medio de funcionamiento de esta impresora. Porque seamos realistas, aquí mucho unboxing, mucha enseñarte impresoras 3D y todo es muy bonito y maravilloso, pero muy poca gente te cuenta qué es lo que pasa después de un tiempo imprimiendo con una máquina, que como todas las máquinas, tiene un desgaste. Y realmente hay pocos vídeos que te enseñen, oye, qué pasa después de un año de impresión, o un año y pico, o un año y medio, como es este caso, qué mejoras se le pueden hacer y esas cosas. La impresora 3D Core XI Marusiña, que te voy a enseñar ahora, y las mejoras que le he hecho, la verdad es que le tengo bastante cariño. Hice un vídeo hace tiempo sobre este impresora, hace un año aproximadamente, donde analizo pues a fondo exactamente cómo la he montado. Te la dejo por aquí en la descripción por si la quieres conocer un poquito mejor antes de entrar en situación. Pero lo que me gustaría hacer aquí es enseñarte qué ha pasado durante este año y medio de impresión, qué fallos le he visto y qué modificaciones le he hecho. He cambiado unas pocas piezas, ajustado algunas cosas, diseñado algunas otras piezas, y la verdad es que me gustó bastante, porque aparte de hacerlo con calma y así cuando yo podía, lo que está chulo es que renovar una máquina de esta manera, con esto aprendes un montón de cosas y llegas a conocer tan bien la máquina que la verdad es que después la puedes afinar muy muy bien, y con lo cual también mejoras tus habilidades de impresión 3D. Y también es un momento ideal para dejar de hacer jarrones y figuritas y mierdas de estas que la verdad es que no sirven de mucho, y empezar a usar tu máquina pues para hacer piezas un poco más técnicas y útiles. Yo a esta máquina le tengo bastante cariño porque es una evolución de mi primera impresora 3D, una Efestos i3, y la verdad es que he aprovechado todas las piezas de esa Efestos para montar esta. Le cambié el chasis y cuatro piezas, pero básicamente es esa impresora. Digamos que es como una reencarnación de la Efestos i3. Aunque bueno, llegado a este punto, de Efestos i3 le queda más bien poco, porque las únicas piezas que me quedan de ella es esta electrónica, que es un Arduino Mega. Tengo la pantalla que tengo por aquí con su cable y por supuesto el marco típico de la Prusa i3 Efestos, que la verdad es que no lo voy a usar para nada, pero me hace ilusión conservarlo. Así que nada, si te parece bien, te voy a enseñar exactamente qué es lo que le hice muy por encima, porque tampoco vamos aquí a repetir las cosas 40 veces. Si eso, ves el vídeo anterior sobre esta misma máquina y lo ves más a fondo. Así que en este vídeo no me voy a enrollar mucho, te voy a enseñar un poquito las piezas que he diseñado y que he cambiado en esta impresora, y también pues qué mejoras le he hecho y de qué manera ha mejorado la impresión, y sobre todo qué es lo que ha pasado durante este año y medio con esta impresora, si ha ido bien, si ha ido mal, por dónde peca, por dónde no peca, y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tampoco me voy a enrollar mucho porque tampoco voy a repetirlo 50 veces, pero me parece interesante que a lo mejor pues conozcas también todo lo que implica tener una impresora 3D, que no solo es imprimir y ya está, sino que llega un punto donde tienes que mejorarla y aprender a conocerla mucho mejor. Bueno, pues aquí la tengo básicamente la impresora. Ha cambiado un poquito, sigue siendo igual de original con las piezas en grises, pero la verdad es que está bastante chula, o por lo menos a mí me gusta. Es una impresora 3D Core XI que básicamente no es que sea especialmente grande. De hecho, el área de impresión útil será de unos 200 mm por 170 mm por unos 150 mm de alto. Actualmente tiene aquí unas piezas impresas, que es de un proyecto en el que estoy trabajando y que próximamente veremos en un próximo vídeo en este canal. Así que te invito a que te suscribas en el botón de abajo de suscribirte y le des a la campanita para no perderte nada. La impresora quedó prácticamente igual como ya la tenía, pero le he añadido algunos cambios, como puede ser la electrónica, le he cambiado por completo, le puse una electrónica de 32 bits,
y con una pantalla táctil aquí delante y también unos paneles para que quede toda cerradita o semi cerrada, porque por arriba y por el frente no está cerrada, unos paneles blancos para que quede ahí todo muy chulo y que no se vea un cable y que quede todo fetén. Aquí tenemos el botón de encendido y aquí otro botón por pura simetría, porque la verdad es que como puse aquí el botón de encendido y esto me quedaba como un poco cojo, pues un tema de simetría, pues creé el mismo botón de este lado que posiblemente utilice en un futuro para encender LEDs o alguna cosilla que tenga auxiliar por ahí conectada. Impresora sigue siendo prácticamente la misma, sigue teniendo un E3DV6 original con un ventilador silencioso para que no dé el coñazo, toda la cosa esta que tiene aquí encima, ventilador, EVL touch y toda la historia, y las correas y bueno, todo lo que tiene que tener. Los cambios más importantes que le hice fue cambiar las varillas del eje X, que antes tenía unas varillas de 10 milímetros y estas son de 8 milímetros. Lo que hago con esto es ahorrar un poquito de peso y que se pueda mover un poquito más suelta. Pero lo que más me ha influido ahora mismo con esto es el soporte del eje Z. Esta pieza de aquí, a ver si consigo enfocarla bien, esta pieza de aquí básicamente aguanta toda la cama del eje Z, porque el anterior sistema realmente tenía un bandeo que la cama no estaba bien sujeta y realmente pues llegaba a moverse bastante, más de 1,5 milímetros, 2 milímetros, y eso la verdad es que me reventaba bastante. Entonces le diseñé esta pieza y además le puse varillas de 10 milímetros con dos rodamientos de 10 milímetros también, unos LM-Watch o U10 de estos o como se llamen, y luego la varilla roscada. Aquí por este lado también tengo el soporte de la bobina que va por aquí en el lateral, y esta pieza pues también la tuve que diseñar. Otra cosa chula también es estos soportes de los motores, que evita que pandeen para adelante y para atrás y que cuando el motor hace fuerza pues no se venga el motor para atrás y bueno, pues lo aguante de forma mucho más sólida. Esta es la pieza que te decía antes, que tenía dos de estas que aguantaban la cama y que era muy endeble. La verdad es que esto, al ser piezas individuales, una de cada lado, una por aquí y otra por allí, pues realmente pues pandeaba, no era lo suficientemente robusta como para aguantar la cama de forma fiable. Por eso tuve que hacer este pedazo de soporte de ahí, que la verdad que quedó muy muy bien y muy sólido. La cámara, la verdad es que no se mueve apenas nada. Sigue teniendo igualmente perfil de extrusión por abajo, dos barras así y una delante, y desde luego es bastante más sólido que estas piezas de antes. Así que estas piezas a la basura. Y hablando de piezas interesantes, esto es una de las piezas que aguantaba el eje X. Y si te fijas, esta pieza también la he cambiado, que esta es la nueva, y la mayor diferencia que tienen es cómo enganchan las barras aquí. Si te fijas, esta parte, que es donde va la barra, es muy estrecha, y en esta nueva pieza es mucho más ancha. Esto permite que el eje X, que tampoco se pueda doblar demasiado. Sigue doblándose un poquito, pero muchísimo menos que estas piezas anteriores. Así que esta pieza también a la basura. Y bueno, pues ya que estamos, también he encendido para que veáis un poquito el efecto, aunque no tiene mucha más ciencia. Es exactamente igual que lo que ya tenía, simplemente con una nueva electrónica, que además está por debajo de esta chapa, y así queda oculta por debajo, y queda todo bastante limpito. Tengo ahí un cable que podéis ver ahí, que aún no está del todo colocado, también faltan LEDs por supuesto, pero yo creo que quedó bastante limpia y bastante chula. Vamos a intentar hacer un homing desde aquí. ¡Maravilloso! Bueno, otro detalle guapo que tengo por aquí es el extrusor, que es un botec igual que tenía antes, pero que está sobre un lateral. Entonces lo bueno, esto es una bobina de TPU que tengo por aquí posada, pero básicamente las bobinas van por aquí y entran por este lado. Y lo que consigo con esto es que entre directamente y aquí no se vea ningún motor ni nada. ¿Y dónde está el motor? Pues está por dentro, exactamente por ahí escondido. Entonces este motor está directamente acoplado a lo que es la chapa lateral y arrastra lo que es el extrusor y queda bastante chulo. Me gusta más así en un lateral, porque si lo pongo por detrás pues es un poco coñazo para meter lo que es las bobinas y eso. Y en este lateral yo creo que es bastante cómodo y nada, pues da el pego bastante bien y queda todo bastante apañadito.
Bueno, por este vídeo yo creo que podemos dejarlo por aquí, que tampoco es ninguna novedad y bueno, en fin, es una impresora más y simplemente os quería contar mi experiencia de cómo fue este último año de impresión con ella. Con estas modificaciones la verdad es que funciona bastante bien y tengo que señalar también que hace muy poquitas semanas la tenía perfectamente funcionando. Simplemente el tema de la cama, del bandeo de la cama, no me gustaba nada y simplemente pues la desmonté de nuevo para volver a montarla y mejorarla. Eso puede ser un poco contraproducente, pero si realmente la máquina te convence cómo funciona, te compensa, creo yo, desmontarla, mejorarla y tenerla como una herramienta útil que puedas utilizar cuando tú necesites. Yo básicamente la quiero para eso, para que sea funcional y que no me dé la lata. Esta, igual que las otras, tienen que hacer lo que tienen que hacer cuando necesito hacerlo. Así que muchas veces, aunque sea un coñazo, que no es una cosa que me guste especialmente andar tuneando impresoras y arreglándolas, creo que está bien pues de vez en cuando pararse y decir, bueno, vamos a mejorar esto, dejarlo bien bien y así tener una máquina que dure tiempo y tiempo y de forma fiable. Así que nada, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no dejes de suscribirte por aquí y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo, que os aseguro que vienen cosas muy muy gordas que anunciaremos en este canal. Y por supuesto, como siempre, en este momento de aquí puedes suscribirte y aquí arriba te dejo más vídeos que seguramente te puedan interesar. No dejes de visitar nuestra web en bricogeek.com, donde encontrarás cosas chulas e interesantes. Así que hasta el próximo vídeo, ser felices, friquear mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.